tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame. Continuamos en Ultra Deportivo y nos vamos a meter ahora en el mundo de Estudiantes, porque vamos a hablar con un ex jugador del Pincha, con un ex goleador que le trajo muy buenos resultados al conjunto albirrojo. Hablamos nada más y nada menos que de Leandro González, que nos va a contar un poco cómo está viviendo esta cuarentena y también desde su actualidad futbolística, su carrera en sí. Leandro, buenas noches, te saluda Jorge Martínez. Contanos primero qué estás haciendo en esta cuarentena, cómo haces para mantenerte activo, estás entrenando en tu casa, cómo la estás llevando. Hola, buenas noches, un saludo para todos ahí. Bueno, la verdad que con el club estamos haciendo vía Zoom 3 veces por semana alguna actividad física. Más que nada el profe nos miran y nos corrigen los trabajos ahí en vivo. Después los otros 3 días lo hacemos cada uno al horario que nos parezca. Y bueno, obviamente el domingo siempre queda libre para descansar. Y bueno, hacemos lo que podemos. Está todo adaptado, los ejercicios están adaptados al trabajo por ahí de espacio de un departamento. Son cortos pero intensos. Así que nos mantenemos bastante bien activo. Ahora empezamos a agregarle algo con pelota también. Y bueno, de a poquito seguimos trabajando y manteniendo el físico, que es lo más importante. Hola Leandro, te saluda Marco Cercato. Te llevo un poco a tus inicios. ¿Cuándo y cómo arrancaste a jugar al fútbol? Bueno, arranqué desde muy chiquito en mi pueblo, en Pigüé, cerca de Bahía Blanca. A los 6 años estaba yendo a una clase de inglés ahí con un amigo y vimos las puertas abiertas del club y nos mandamos, así que enseguida nos pusimos a jugar lo que era el baby fútbol y bueno, de a poquito le fui agarrando el gustito hasta llegar a la primera división de mi pueblo con 15 años y a los 16 tuve la suerte de irme a probar a Chacarita y bueno, ahí arrancó un poco todo lo que hoy es mi carrera. Era difícil en esa época que te vayan a ver los clubes afuera, así que, o a los pueblos. Tuve la suerte de que me vieron y bueno, quedé seleccionado para jugar en Chaca. Estuve un año y después ya me fui a Olimpo a hacer un año de inferiores más y después ya empecé con el plantel profesional. Buenas noches, Leandro, te saluda Martín Remorini. Preguntarte qué recuerdos tenés de esa etapa antes de ser profesional, si tenés alguna anécdota para destacar, para contarnos. Y las etapas de antes de ser profesional obviamente tienen que ver con eso, con no ser profesional, con el hecho de poder disfrutar de otras cosas, de tener otros horarios, de no tenerlo como un trabajo y por ahí se disfrutaba ese amateurismo que tenía, pero bueno, que también es necesario para esta carrera, para no olvidarse de donde uno viene. Anécdota, y debo tener miles. Obviamente era muy chico, tenía 15 años y era uno de los más chicos del plantel, si no te diría que el más chiquito. Había jugadores veteranos que laburaban toda la semana y que iban a jugar, como pasa en la mayoría de los pueblos. Y bueno, tenía uno en especial, el Turco, un amigo que era el que me trataba como si fuese Messi, porque me pasaba a buscar en auto por mi casa. Yo me iba caminando o en bicicleta y él me pasaba a buscar en auto y bueno, almorzábamos juntos, hacíamos la vida que pareciera hoy de tenemos los profesionales, de concentrar, de comer las pastas al mediodía y bueno, eso siempre lo tengo guardado en mi memoria. Y siendo profesional, ¿qué diferencias encontraste en relación con la etapa de inferiores? Bueno, la etapa de inferiores con el profesionalismo es totalmente diferente. Obviamente en las inferiores a uno le enseñan a disfrutar un poco más del juego, a hacer más trabajos en equipo, y en el profesionalismo ya la competencia es mucho más fuerte, es el doble, cumplir un horario estricto, un montón de reglas que tiene ser profesional, el tema también de los contratos, de decisiones. En las inferiores está buena para ir preparándolo al jugador y para que vaya teniendo una idea de qué es lo que va a venir más adelante, así que sí, es un gran cambio, hay que saberlo llevar a cabo porque es difícil y bueno, sí se disfruta ese pequeño cambio, pero hay que ser inteligentes y saberlo llevar adelante.
Leandro, has pasado por varios clubes. ¿Hay alguno que te haya marcado más o que te haya dejado mejores recuerdos? Bueno, de todos los clubes donde pasé, siempre aprendí algo, siempre tomé lo positivo y lo negativo, obviamente lo negativo para mejorarlo y lo positivo para disfrutarlo y seguir mejorando o yendo por ese camino. Siempre digo que dos de los clubes, o tres, primero vamos a arrancar por Olimpo, que fue el que me dio la oportunidad de debutar en Primera División, y estoy agradecido de por vida. Después viene Estudiantes, que es un gran paso en mi carrera, donde cumplí un montón de sueños que uno tenía, como ser campeón, como estar en un mundial de clubes y conocer gente y una identidad propia que la verdad me gustó muchísimo y me sigue gustando. Es una escuela, la de Estudiantes, muy buena para copiar por todos los valores que tiene y obviamente que a uno lo marcan. Y después Atlético Tucumán tiene una gran parte de mi carrera profesional muy linda. Siento que ahí alcancé un nivel muy bueno y que todo lo que nos pasó del crecimiento del club fue muy lindo. Entonces son dos de los clubes que te puedo nombrar donde uno se siente más identificado. ¿Cuál es el gol que más gritaste en tu carrera? El gol que más grité, bueno, obviamente hacerle goles a los equipos grandes tiene mucha trascendencia, salís en todos los medios, sos requerido toda la semana. Siento que todos los goles que hice, que no son muchos, sirvieron para algo y los disfruté a todos de la misma manera. Pero sí, el gol con Estudiantes sobre la hora en la Bombonera y después el gol con Atlético Tucumán también, que ganamos en la Bombonera 1-0, me marcaron muchísimo en mi carrera, ya te digo, por la trascendencia que tiene, así que los disfruté y creo que son los dos más gritados en mi carrera. ¿Te queda algún sueño por cumplir en tu carrera? Y sueños siempre, cada vez que uno firma en un club, renueva ilusiones y sueña con ser exitoso, con ser campeón. Seguramente eso es lo que pasa por mi cabeza. Me gustaría volver a ser campeón, sentir eso, esas sensaciones lindas que tiene de haber hecho un trabajo bien. Sí, tengo el sueño de seguir jugando al fútbol también durante mucho tiempo, porque siento que estoy en buenas condiciones como para hacerlo. Así que, bueno, esto para mí es un sueño, vivo soñando y lo disfruto al máximo. ¿Tenés algún ídolo o referente? Ídolo, mi viejo, por todos los valores que me enseñó y que me inculcó de joven y que me ayudaron a pasar ya más de 15 años de carrera. Entonces, él tiene mucho que ver en esto y todo lo que me enseñó desde chico dio sus frutos. Así que cada vez que lo hablamos, él está tranquilo con el hijo mayor, digamos. Pero en lo deportivo, bueno, Maradona y Messi son dos extraterrestres del fútbol y la admiración de poder verlos. Obviamente a Maradona no tuve la suerte de verlo tanto en cancha. A Messi lo disfruto todos los domingos y trato de verlo. Ya es una religión sentarse los domingos y ver un partido del Barcelona. Así que bueno, disfruto de tener a los dos mejores del mundo en mi país y tenerlos acá. Si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido, Leandro? Si no hubiera sido jugador de fútbol, hubiera sido o profe de educación física para seguir de alguna manera ligado al fútbol, o rockero, me gusta mucho guitarra, me gusta mucho la música, me gusta mucho el rock nacional. Obviamente no la sé tocar, tengo esa cuenta pendiente de practicar, pero bueno, me gusta mucho el rock nacional y hubiese sido un gran músico seguramente. ¿Qué pensás de la decisión de anular los descensos por dos temporadas? Bueno, el tema de descensos obviamente no estoy de acuerdo, fue quizás una decisión apresurada, más que nada también por el hecho de que todavía hay incertidumbre, no se sabe cómo vamos a continuar con esto y bueno, sacando los descensos los clubes apostarían mucho a los juveniles o bajarían mucho los contratos y quedarían muchos chicos sin trabajo, es mi caso que se me termina el contrato el 30 de junio, pero bueno, también pierde la esencia del fútbol argentino, que es ser competitivo, tanto arriba como abajo, todo lo que eso genera para el deporte, para la cabeza, y bueno, solamente se tendría que pensar en pelear por un campeonato y no jugar por nada, si no tenés la chance de pelearlo. Pero bueno, fue una decisión apresurada, habrá que aceptarlo, no estoy de acuerdo totalmente, y bueno, tendremos que convivir con eso por 2 años hasta que algún día lo vuelvan a poner y se haga realidad.
En estos momentos de tu carrera, de tu vida, ¿estás pensando en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer una vez que termine tu carrera como futbolista? Bueno, en el futuro no pienso tanto, sino disfrutar del presente, disfrutar del momento, vivir de las sensaciones que genera el fútbol. Ha pasado mucho tiempo desde que arranqué, porque uno mira para atrás y ya pasaron 15 años y obviamente va viendo en el horizonte qué es lo que puede llegar a ser, qué no, pero no me lo pongo como una meta fija ahora, sino tratar de extender mi carrera lo más que se pueda hasta que el cuerpo diga basta y después, bueno, veremos qué hacer. Seguramente ligado al fútbol, siendo técnico, ayudante de campo, hay un montón de manera de seguir ligado al fútbol y bueno, obviamente hay que trabajar para eso y estudiar y bueno, seguramente en los próximos años o los días haremos el curso de entrenador y un montón de cosas como para estar preparado para el día después. Por último, Leandro, te pedimos que les dejes un mensaje a todos los chicos que recién empiezan a jugar y sueñan con llegar a primera. Un mensaje para todos los chicos, obviamente que peleen por sus sueños, que tengan objetivos claros, que se entrenen muchísimo, que sean buenos compañeros, porque en el fútbol hay que ser buena persona, no hay que perder la humildad nunca, que tengan valores adentro del vestuario y por sobre todas las cosas en el día a día que sean competitivos. Esa es una de las marcas registradas que tiene el futbolista argentino, ser competitivo. Y bueno, eso es por ahí un poco lo que me sucedió a mí cuando arranqué. Tenía 16 años cuando me salió la prueba y bueno, lo primero que le dije a mi viejo fue hasta que no juegue en primera, no vuelvo a casa. Y bueno, fue así. La verdad que yo lo cumplí. Puedo dar fe de eso, pero es un esfuerzo muy grande, hay que estar preparado, hay que ser muy inteligente y tener un sueño, ir en busca de un sueño que es lo más lindo que uno puede tener en la cabeza, soñar, soñar todo el tiempo que se puede, soñar que es posible y una vez que se llega, mantenerse con los mismos valores. Bueno, Leandro, te agradecemos enormemente este contacto. Esperamos que todo esto se solucione pronto. Te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, te decimos muchas gracias y un abrazo grande. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y bueno, espero que sigan bien. Hasta pronto.